Tiene la palabra entonces la miembro informante y autora del proyecto, diputada Verónica Elizabeth Mercado. Gracias, señora presidenta. El cultivo convencional viene provocando cambios climáticos muy grandes y también la contaminación de agua y suelos. Además de perjudicar a nuestras semillas por la polinización. Y este modelo nos ha dañado bastante, no tiene sustento, está acabando con el planeta. Una regulación para el cuidado de las semillas nativas generará un cambio fundamental en nuestra alimentación y la creación del banco de semillas y las ferias de intercambio favorecerá la economía social de la agricultura familiar, de cooperativas y de agricultores campesinos que viven de ello. Este proyecto de ley no solo reivindica la soberanía alimentaria y nuestro patrimonio cultural ancestral, sino también es un acto de justicia en contra de las mutaciones genéticas que impactaron tan negativamente en la salud de todos los habitantes del planeta. Argentina es un país muy rico en recursos naturales, pero tenemos que decir también que tenemos un gran sistema extractivista que se dedica a perjudicar ecosistemas y a generar consecuencias gravísimas de salud. Estamos invitándonos a repensar entonces cómo cultivamos el alimento particularmente y nuestra relación con el alimento en sí. Para empezar, ponemos el concepto de soberanía alimentaria sobre la mesa que consiste en el derecho de los pueblos a decidir quiénes cultivan el alimento, de qué manera lo hacen, cómo lo comercializan. Y en este marco nos preguntamos, ¿en qué momento nuestros alimentos, que es una cultura, es una tradición, es el derecho de los pueblos y también es patrimonio de la humanidad, se convirtió en un commodity? La industria y el agronegocio nos están diciendo qué poner sobre el plato todos los días con alimentos que vienen de monocultivos transgénicos, llenos de agrotóxicos, animales criados en feedlot, bajo condiciones de extrema crueldad e inoculados con antibióticos, y una industria que solo tiene para ofrecernos productos ultraprocesados que nos están enfermando. Este proyecto de ley tiene justamente por objetivo establecer el marco regulatorio general para la protección e intercambio de semillas nativas y criollas en todo el territorio provincial, a fin de resguardar y promover la biodiversidad, la autonomía y la soberanía alimentaria. Las semillas nativas y criollas son aquellas obtenidas mediante la práctica milenaria que utilizan muchos agricultores de seleccionar de su cosecha la semilla que utilizarán en la próxima siembra y que constituyen reservorios de diversidad biocultural. Es así que en cada región del mundo en donde se realiza la domesticación de una especie de semilla, múltiples semillas de agricultores con una preponderante participación de las mujeres a través de la selección de su propia semilla aportan nuevas variedades mejoradas y adaptadas a diversas condiciones ambientales, requerimientos productivos y de alimentación de manera natural, siendo los agricultores entonces mejoradores de plantas, resistiendo con sus métodos biosaludables a ese paquete tecnológico de los agroquímicos, fertilizantes químicos y agrotóxicos y a las semillas transgénicas que promueven las grandes industrias junto con las corporaciones. Por otro lado, persiguiendo también el objetivo de aumentar la variación en el cultivo o introducir otros cultivos en sus tierras, estos agricultores utilizan el intercambio de semillas generando sistemas de semillas locales que les permiten abrir el abanico de diversidad para satisfacer sus necesidades productivas y alimenticias. El uso de semillas nativas y criollas permite de esta manera mantener a los cultivos y cosechas en una constante evolución por efecto natural y preservar el proceso de selección hecho por los agricultores y comunidades locales tradicionalmente. Bajo este paradigma, la selección de las semillas se realiza de acuerdo a sus necesidades, sus tradiciones culturales, sus prácticas de conservación y protección del suelo
y de los ecosistemas locales. Es entonces que estas semillas no son solo un mero objeto o herramienta para la producción natural, sino que más bien son un patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades que ha sido compartido libremente entre los agricultores y agricultoras, permitiendo milenariamente garantizar la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos a lo largo de la historia. Y es así que estas semillas, que han sido mejoradas y compartidas por los agricultores de todo el mundo, lo que condujo a la gran biodiversidad biológica productiva como resultado del trabajo humano, es una forma de mejoramiento y conservación in situ en los ambientes ecológicos y culturales, donde han logrado desarrollar sus propiedades específicas y ha sido la responsable de la creación de miles de variedades adaptadas localmente a diversos ecosistemas y culturas. Sin embargo, en los últimos 70 años, la diversidad ha sido drásticamente reducida como consecuencia del avance de la agricultura industrial y la concentración del mercado semillero. Actualmente, el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. Tan solo tres compañías controlan el 60% del mercado mundial de semillas: Bayer Monsanto, Corteva, que es una fusión de Dow y DuPont, y Chem China Syngenta. La disminución de la agrobiodiversidad, es decir, de aquella parte de la biodiversidad asociada a la agricultura y que constituye la base alimentaria, representa un grave problema que hoy afecta a la humanidad con consecuencias ecológicas y también culturales, puesto que paradójicamente es la propia humanidad quien promueve la disminución de la agrobiodiversidad, sobre todo con la práctica de una agricultura convencional o también denominada industrial, que se basa en la simplificación del hábitat y en la elevada utilización de insumos externos, entre ellos las semillas de origen industrial, que sustituyen a las variedades autóctonas o criollas. La agricultura industrial ha simplificado los agroecosistemas mediante la producción de monocultivos y se encargó de sustituir las variedades criollas por variedades modernas, denominadas de alto rendimiento, que en muchas ocasiones requieren de mayor cantidad de insumos como agua, fertilizantes, plaguicidas y fungicidas para expresar su potencial productivo. Esta forma de agricultura, entendida como un tipo de producción agropecuaria de alto rendimiento, basada en el uso intensivo de capital como tractores, maquinarias de alta productividad e insumos externos como semillas de alto rendimiento, fertilizantes, pesticidas sintéticos, genera un fuerte impacto en la agrobiodiversidad y establece que la pérdida de genes de especies nativas, en consecuencia, el reemplazo por variedades mejoradas, pueda ser devastadora. El glifosato, por ejemplo, es uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado probable cancerígeno. En Argentina, al glifosato lo encontramos en arroyos y en ríos. Por ejemplo, en Mar del Plata se ha realizado un estudio que confirma que se encuentra la presencia de este agrotóxico en la orina de las personas. Lo curioso de esto es que el estudio ha sido realizado en personas residentes en zonas urbanas que nunca han tenido contacto directo con el agrotóxico y en zonas rurales, y en ambas poblaciones había presencia de glifosato. Actualmente, el 90% de la alimentación mundial está basada solo en 30 especies vegetales y unas docenas de variedades como consecuencia de la sustitución de variedades autóctonas o criollas por variedades modernas, que generó la pérdida de más del 75% de la diversidad genética de los cultivos. Esta situación fue la desencadenante de la gran pérdida de variedades criollas y del conocimiento tradicional, lo que afectó negativamente a la diversidad cultural e incrementó los riesgos
sobre la soberanía alimentaria, ya que la disminución de variedades agrícolas criollas disminuye las posibilidades de los pueblos de decidir qué alimentos producir y cómo producirlos. En lo que respecta al panorama nacional, en Argentina, las semillas transgénicas introducidas en el año 1996 junto al paquete biotecnológico que los acompaña, ocupan en este momento más del 67% de la superficie sembrada y son las responsables de una fuerte transformación en el sistema agrícola nacional, con importantes aumentos de la producción, intensificación de la agricultura y especialización de las exportaciones de origen agropecuario. Pero la contracara de esto son las tremendas consecuencias ambientales y sociales que afectan de manera directa en la agrobiodiversidad y, por lo tanto, la disponibilidad de semillas. La llegada de las semillas transgénicas es también responsable de la concentración hegemónica de la tierra y la producción, de la deforestación, de los desmontes, de la contaminación por el uso masivo de agrotóxicos y los desalojos a las comunidades indígenas y campesinas, junto con el atropello a los patrimonios culturales e históricos. Es en este contexto que las semillas se convierten en un eje de debate y movilización popular en torno a la discusión por la autonomía y soberanía alimentaria, la preservación del ecosistema, la protección del patrimonio cultural de nuestras comunidades y la preservación integral de nuestras especies autóctonas. Por lo que desde hace ya varios años, las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, movimientos ambientalistas y desde diversos organismos del Estado, comenzaron a replicarse experiencias de producción agroecológicas al tiempo que se están desarrollando campañas, construyendo prácticas cotidianas y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas y criollas, el germoplasma y los conocimientos ancestrales. Vemos asimismo que la soberanía alimentaria se ha instalado con fuerza en la escena pública en los últimos años, abriendo una oportunidad única para multiplicar estas experiencias en el camino de avanzar en una transición hacia otro modelo agrario y alimentario que promueva la autonomía de los pueblos y las prácticas naturales. El debate, en este caso, es en realidad un conflicto asimétrico entre modelos. Uno que profundiza el monocultivo transgénico y se basa en la apropiación privada de la naturaleza y, por otro lado, aquel basado en la diversidad, la agroecología y la reivindicación de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Una decisión que tendrá profundas implicancias para el futuro de nuestras economías locales y nuestros pueblos. Las semillas han traspasado las fronteras políticas como una práctica habitual de las comunidades que favorece la diversidad de sus cultivos, siendo justamente la biodiversidad el patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, ya que en él se materializan las características culturales e históricas de las comunidades donde se desarrolla cada variedad de semilla. Es por ello que su conservación cumple un doble propósito: el de permitir conservar la diversidad biológica y el de proteger la diversidad cultural. Las semillas nativas son un patrimonio heredado que circula en las comunidades generación tras generación. Son un legado que representa una parte esencial de la agricultura y un acto creativo individual, pero sobre todo colectivo, en el que se comparten saberes buscando transformar espacios de vida, decidir sobre nuestra alimentación y aportar a la soberanía alimentaria a partir del rescate, resguardo e intercambio de semillas que se entremezclan en las culturas de la tierra y florecen en la diversidad de los cultivos. Consideramos entonces necesario desarrollar alternativas que desde lo político, económico y social fomenten este rescate, la conservación, el uso, el mejoramiento, la multiplicación, el intercambio de semillas nativas y criollas en contextos locales y comunitarios,
con el importante propósito de aportar significativamente a la construcción de la soberanía alimentaria y la autonomía de nuestra comunidad, aportando al desarrollo sustentable. Es por ello que, entendiendo que las semillas en su diversidad significan un bien común, un derecho, un patrimonio de los pueblos, estamos proponiendo esta iniciativa de ley que recoge varios puntos importantes en materia de conservación de recursos, apuntando a su vez a garantizar la inocuidad alimenticia, la sustentabilidad productiva, destacando la protección genotípica de las semillas y promoviendo activamente el intercambio y consumo de las especies nativas y criollas a través de ferias de intercambio. Este proyecto se presenta como una herramienta para recuperar, conservar, difundir e intercambiar semillas nativas y criollas bajo una estrategia fortalecedora de los sistemas productivos locales. Por lo expuesto, señora Presidenta, voy a solicitar el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa de ley, solicitando además que al momento de la votación se tengan en cuenta una serie de propuestas de modificaciones formales que las va a presentar el diputado Juan Denet a los efectos de adecuar la técnica parlamentaria correctamente. Muchísimas gracias, señora Presidenta.